Hola, buenas tardes. Aquí estamos preparando ya prácticamente preparada una exposición de trajes históricos realizado, no, creados por grandes maestros del siglo pasado, ya fallecidos, como son Balenciaga, Pedro Rodríguez, Givenchy y otros. Ya elaboraremos otra cosa más especializada. La cuestión de hacer esta exposición es por un proyecto que tengo a más gran escala, pero para hacerlo aquí y en esta época de nuestras fiestas valencianas, he decidido realizar la reproducción de diseños de trajes famosos, pero con telas de valenciana, con nuestras telas, nuestras sedas. Y este es el motivo de haber preparado esta exposición. Bien, mi nombre es Cristóbal y el proyecto que se presenta aquí es un proyecto, digamos, como de fin de carrera, aunque no estoy terminado ni mucho menos, pero obedece a más de 50 años de profesionalidad dentro de la costura. Mi experiencia, he trabajado, además de en España, en otros tres países. Por supuesto, cuando yo he ido a los otros países, yo ya he ido aprendido, pero siempre se coge algo. Así es que mi conocimiento es bastante amplio. Puedo decir que hay prendas mías. Cuando digo mías, digo creadas, como creador, que también lo soy. Hay prendas mías en varios lugares del mundo, no muchas, pocas, pero las hay, y con un gran valor apreciativo. Dentro de mi experiencia profesional, aparte de creador y, digamos, hacedor de ropa, hay una palabra que se usa mucho, que se dice diseñador. No, yo me considero, o sea, el diseño es una parte de un proceso, no un diseñador es el que lo hace todo. Un diseñador diseña, piensa, crea un boceto y después lo elabora él u otros. Entonces, en esa faceta, desde bien joven, yo quise aprender todo, el diseño, el corte, el patronaje, incluso me propuse, y por supuesto la costura, incluso me propuse a lo largo de mi carrera dedicarme a la enseñanza y como consecuencia de eso, pues he ejercido casi 20 años como profesor. He creado métodos de modelaje en español y en inglés. O sea, métodos quiero decir que están publicados en libros. Y los últimos 9 años de mi carrera, hasta cumplir la edad que tengo, he sido profesor en la Universidad de Shanghái durante 9 años. Y ya no he podido seguir más porque cumplía la edad reglamentaria en aquel país de 65 años. Y entonces pues tuve que volver a casa, con muchas ganas, por supuesto, porque 9 años es mucho tiempo. Y bueno, pues después de unos meses que estoy aquí, tuve la idea de desarrollar un poquito, esto es un proyecto piloto, de realizar, si se puede, porque es una cosa muy costosa en tiempo y en dinero, realizar una especie de, no colección, sino muestra de piezas históricas, pero llegando, digamos, a las 65, que es mi edad. Ese sería un proyecto muy bonito, pero insisto, es muy costoso. No sé si lo podré realizar. De cualquier manera, esto ha sido un primer paso para que yo mismo me entrene en ese proyecto, aunque digamos que en la costura estoy bastante entrenado. Por ejemplo, cuando he ejercido como profesor, resulta que he sido más creador que cuando lo he hecho para mí mismo, porque he tenido que ayudar a los estudiantes. Y aproximadamente yo he creado, digo creado en el sentido de ayudar a los estudiantes, alrededor de 300 piezas al año, lo cual es mucho. Es mucho. O sea, he participado en ello. Bueno, para realizar esta exposición he seleccionado 5 creaciones de diseñadores españoles
y 5 creaciones de diseñadores extranjeros, total 10, ya fallecidos. Y he seleccionado piezas que tuvieran cierta complejidad en su elaboración. O sea, no son piezas, diríamos, fáciles, ni son todas iguales. Cada prenda lleva un cuello diferente, unas mangas diferentes, una confección diferente, todo es diferente. Y esto lo he hecho así, pues, precisamente para mostrar, si cabe decir, mi capacidad, no solo creativa, sino realizadora. Por ejemplo, este es un modelo de Givenchy que lució Audrey Hepburn. Y aquí está en la foto el maestro Givenchy, está probándole el vestido y indudablemente yo he tenido que hacer interpretación de lo que no veo. Yo veo ahí unas fotos y lo que no se ve, pues lo tengo que interpretar. Es decir, cómo yo lo haría si estuviera realizando esto. Entonces, esto es un vestido que cae, es palabra de honor, lo que se llama palabra de honor, que no lleva tirantes, como se ve ahí, y lleva una, ¿cómo se llama? Un bolerito, que se ve muy poquito en la foto, pero se ve, y entonces yo he puesto telas nuestras. Cuando digo telas nuestras, son telas que usamos en Valencia. Diferentes, no para que el modelo parezca igual, o sea, no he querido hacer una copia idéntica, sino lo que he querido hacer más o menos idéntico es el patrón, o sea, el patrón, digamos, la forma. Bueno, esta fotografía la encontré hace muchos años y corresponde a una creación de una diseñadora francesa, creadora francesa, que es Madame Gress, ya fallecida, por supuesto. Es una prenda que siempre me cautivó porque es muy complicada de realizar. Ahora que he tenido la oportunidad de hacer esta exposición, pues ha sido una de las piezas seleccionadas y para ello he seleccionado una tela, lo que yo digo, de las nuestras. Si se fijan bien, la reproducción es bastante real. Esto lo he hecho yo solito, ¿eh? Y después de ver la fotografía muchísimas veces, resulta que esa chaqueta, esa casaca, no está cosida, está prendida con alfileres. Pero se ha conseguido hacer ese efecto. No sé en su origen cuál era la pretensión. Después he podido encontrar otras fotografías que sí realmente esa prenda se ha hecho. Pero no tiene nada que ver con la fotografía. Sí con la tela, sí con el estilo, pero no con esta realidad. Bien, esa fotografía corresponde a una creación que hice en Shanghái para una exhibición cuyo objetivo de esa exhibición era los pétalos de rosa. Entonces yo hice esa creación y es un vestido que está prendido con alfileres sobre el maniquí. No está cosido. Por ese motivo no me lo pude traer porque hubiera tenido que desmontar todo. Entonces, aprovechando que estoy haciendo esta exposición, tengo unos maniquís enanos, yo los llamo enanos, y he querido hacer la misma reproducción, pero en pequeño, y también enmarcarlo. Mira, esta prenda, esa prenda, tiene un costadillo desde aquí. Ah,
Ah, es que eso no lo había, ¿vale? No lo veía yo. Y claro, como yo conozco a los maestros franceses, porque he trabajado con gente profesional de allá, ellos lo crean todo en el maniquí. Entonces, el maniquí tiene unos recursos diferentes a otras técnicas creativas. Yo puedo crear en la mesa mediante transformación, o puedo crear en el maniquí, depende de la complejidad o depende de lo que quiera hacer. Y para mí particularmente, una de mis, no obsesión, sino de mis objetivos, comportamientos matriz, ha sido siempre tratar de disimular pinzas, ocultar pinzas o cortes, pero conseguir formas.